ahorita eh, tengo el video viral, ¿no? tengo sí, un video viral. El pez asesino. Sí, el pez peligroso, sí, ¿no? Sí, que es el pez. <laughs> el diablo. peor pez de la historia. Cara. Sí, el pez bueno. diablo, incluso como te digo, pum. Sí. Ese un boom, 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 Literalmente, nunca había tenido un video que sobrepasara, digamos, así, en poco tiempo las 3.000 vistas, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y este... o sea, te puedo decir que no lleva, todavía falta para que se cumple el mes, creo que los vi como el 5 más o menos. Uh -huh. Y en Instagram tiene... 3 millones... Y es el primero que subes. O sea, tiene 3 millones de reproducciones, ¿no? En Instagram. En Facebook tiene como 2 millones y media. En TikTok, que ahí lo subí como 10 días, días después, no lo subí casi al mismo tiempo, lo subí mm -hmm. como 10 días después, ya tiene como 300.000 mil o 400 mil reproducciones, ¿no? Es un video totalmente que se hizo viral y pues... Está sirviendo, fíjate, quieras o no, está sirviendo porque ¿Por qué porque... crees que haya pegado para empezar? Porque no, o sea, yo lo vi y fue como que, ok, pues no no está ¿Sabes? No 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 está siendo sensacionalista, no hay como que algo así muy cautivador, ¿sabes? Es tú. Es un, es, se me hace un video muy simple, pues, y me, me llama mucho la atención el fenómeno de la viralidad en ese video. Sí, pero está. tú como, como, como creador, ¿cómo ves? O sea, ¿qué crees que haya hecho el click con la gente en ese video? No, la verdad, la verdad, como te digo, yo <laughs> como, no, Imagínate la diferencia de que tu video máximo <laughs> llega a 3.000 vistas. Sí. Y de un de repente tengas uno que tenga 3 millones de reproducciones, ¿no? Mm -hmm. Es como de que... Ah, caray. Así, que ojalá pues. se convirtieran en seguidores, ¿no? Pero... Sí, pues, <laughs> pero quieres o no, sí, una buena parte se, que se convierte en seguidor. Sí. Y yo pienso que la vilaridad viene, eh, pues, el hecho de que utilicé la palabra, por ejemplo, un pez peligroso, ¿no? Y fue mucha discusión, porque incluso hasta un sujeto, no sé si miraste el video que me hizo un sujeto sí, así, sí, sí, diciéndome. Rosteándote. Sí, sea. así como echándome, ¿no? tipo, hey, me hizo su, el dúo ahí en TikTok y me decía de que. Eh, que yo les decía, pues hablaba sobre el pez diablo, ¿no? Este Plecostomus hypostomus, que es un, ple, un pez originario del, del Amazonas, ¿no? Que ya tiene cerca de 15 años aquí en, en nuestros cuerpos de agua de México, haciendo un, un, digamos, un mal rollo ahí, un desequilibrio para todas las especies eh, nativas o autóctonas de aquí de nuestro lugar. Porque pues este pez es una especie, de, se, se les conoce como especies exóticas, ¿no? Especies exóticas cuando no provienen de este lugar. Sí. Y esta especie se transforma en una especie invasora. Normalmente lo que pasa con muchas especies exóticas cuando las mueves de un ecosistema a otro, ¿no? Se transforman en lo que son especies invasoras. Aquí esta especie pues está invadiendo nuestros cuerpos de agua. Y yo decía, yo en el video digo pues este, ¿no? Pues que es una especie que viene de Sudamérica, que no es originaria de aquí de México, es un pez bastante peligroso, dije, es un pez bastante peligroso para nuestros cuerpos de agua. Y, y mucha gente, no nomás este que se animó a hacerme sí. el dúo, sino que en los comentarios miraba así, pero ¿por qué es peligroso? Dime por qué, y así, así. Y, ¿Y yo... Cómo va a ser peligroso un pinche pez, güey. Sí, ¿sabes? sí, exactamente, pues. <laughs> sí. Y, 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 y yo digo... Eh, doy un ejemplo que en Estados Unidos, de hecho, hay, hay lugares donde que tú pescas este pez, digamos, y, y lo sacas, es como un delito, pues, o sea, regresarlo. sí, porque ya está también en el sur de Estados Unidos, ya, ya llegó, imagínate un pez de, de Sudamérica, de allá del río Amazonas. Aquí en México y toda la parte norte ya, o sea, se va distribuyendo, pues, está invadiendo pues cada vez más cuerpos de agua. O sea, al principio llega el pez y es una especie exótica porque no está, no está sí. alterando el ecosistema. Sí, es ¿no? una especie exótica, sí, esa la vendían mucho en los acuarios. Okay. En, en los acuarios se usaba mucho lo que es el plecostomus eh, como limpiapeceras, le okay. llamaban el pez limpia pecera. O sea, porque si sí, este pez en sí sí se come larga, pues este pez eh, tiene, digamos, su, su parte aquí, su, su orificio, digamos, su boca lo tienen aquí casi para abajo, ¿no? Uh -huh. Este pez anda, digamos así en las partes en el suelo o en las rocas. De hecho en muchas partes le dicen chuparroca, chupapiedra, limpia pecera, chupavidrio. Sí. Tiene muchos nombres comunes, ¿no? Sí, Por man. eso es la importancia de los nombres científicos, para saber qué es, de qué especie es estamos hablando. Y sí, sí, de hecho ahí en mi en mi, en mi video, pues este... mucha gente decía, no, pues que aquí en mi país se llama así, y no sé si así, 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 así. Y yo trataba de contestarle, ¿no? Pues que para eso es la importancia el nombre científico, porque aquí le podemos decir así, acá le podemos decir acá, y así, Ajá. así, así. así. A sí, final no, de cuenta, que sin queso? Con sí, al final de cuentas es el mismo... la misma especie, ¿no? Pero sí. había una discusión grande, fíjate, también creo que eso también ayudó mucho, ¿no? Las, las discusiones sí. que se hacían el, el, el en los comentarios. De, ah, mira, estoy, está sí. mucho, se, vamos, hacia, se hacían discusiones, pues muchas discusiones, incluso hasta discusiones eh, feas, se podría decir, ¿no? Así tipo... Eh, hasta tipo racistas así unas discusiones porque sí, sí tampoco tenemos la ver ¿sabes? el currículum de todas las personas que comentaron como para validar todo lo que sí, dicen sí sí ¿no? por ejemplo habían los eh, los sudamericanos se lo, se lo comen no y a mí en veces me preguntaban así que no pero cómo se va a comer esa cosa y Le dijo, no en Sudamérica se lo comen dijo así los pues así 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 y había en veces como que hasta les molestaba A algunos sudamericanos que yo dijera que se lo comieran Hubía un un relajo ahí sí. el chiste que este pez es peligroso porque como dijimos es una especie para los cuerpos de, de para, agua de agua sí. exacto y yo menciono pues y este, este sujeto decía peligroso porque qué me va a hacer el pez así sí. o sea quería que peligroso <laughs> con con tu con sí. el, con, el con, con, la, con las personas no Ajá. pero a final de cuentas sí es peligroso con las personas porque terminamos siendo afectados no fíjate de hecho mi amigo este el de la biólogo life el cuico Corrales... qué la... curioso que todo lo veamos como hacia nosotros sabes ¿Cómo? O sea, todo lo que decimos, ah, es peligroso. Ah, ok, pero no es para nosotros, todo Ah, sí, pero sí. Pero sí. todo se ve reflejado. Sí, o sea, sí, pero. Como que seguimos viendo al humano como la especie divina o la especie mayor, ¿no? Superior, sí, porque cuando Superior, sí. sí. cuando simplemente somos un, un escalón Ajá. más en la evolución, ¿no? Este. Pero bueno, sí, te interrumpí. Bueno, el de la este, life. El de la Biologalife. Eh, que amigo, saludos, estás invitado, ¿eh? Sí. Este, el de la. El Cui Corrales, eh, de hecho, hizo un video y no nomás él, ¿no? sino otros muchos divulgadores que miraron esta acción, ¿no? Miraron esta acción donde este tipo me sale como. Eh, digamos, pues echándome, ¿no? Echándome Y, y incluso es cuando dice Cuando yo, yo doy como una Digamos Un mensaje, ¿no? Un mensaje de, eh, No literal Pero sí digo que, que Ha de cuenta que estoy diciendo Que cuando tú sacas este pez Si vas y, pescar, si vas y pescas a los lagos y ríos de este De aquí De, de nuestro país y, saca, y, y sacas este pez eh, Lo mejor es que, lo, que no lo devuelvas al agua, ¿no? Sino que lo dejes fuera del agua, pues O sea Aunque suene cruel, ¿no? Suene cruel porque pues es, es un organismo, ¿no? Un organismo sí. vivo y lo tienes que dejar afuera, pero es por un bien mayor, ¿no? Ahora sí que vámonos con la con la frase que decía este eh, Maquiavelo, ¿no? El, como el el fin justifica los medios, el ¿no? El fin justifica los medios. Este, ni modo, que me pues... han recomendado ese libro, la neta, el de Maquiavelo El príncipe. Un libro, sí, un libro moradito acá. Que tiene una, una cronología. Una cronología, una etimología muy interesante del color morado. Como que antes era, era un color que solo podías conseguir sí, pues, juntando ciertas. Igual que el azul celeste ándale así eran con colores ciertas, que solamente eh, la realeza los tenía porque por, para encontrar los vegetales qued, quedaban estos colores pues eran carísimos sí bueno sajo del agua y todo el rollo no sí fíjate volviendo aquí este sí, como te digo En el fin justifica los medios sí me quedé ahí en el fin justifica los medios sí o sea yo doy el mensaje de que si sacas este pez lo tienes que devolver al a, no lo tienes que devolver perdón al agua no porque pues va a ocasionar muchos daños que es lo que no sabía este sujeto no este y como te digo el Cuico Rales aquí de la biología hizo un video bien y explica pues todas las eh, por qué hace daño esto porque sí pues a mí me faltó decir simplemente dije que era peligroso no este y mucha gente pues la dejé como como patinando sí. no se quedó como patinando el por qué y así así y yo fue cuando me agarré a a contestar bastantes mensajes no pero en fin este video fíjate yo lo hice eh, como para que si les sugiera la duda estas lo personas buscarán, sí, por ejemplo, en otros de mis videos, por ejemplo, en mi canal de YouTube, ¿no? Sí, en mi canal de YouTube, bastante. que eso, ahí los videos están más, más amplios, ¿no? O sea, no manches, ¿cómo quieren que explique todo? en un, un minuto, minuto. ¿no? Sí, se fue, fue. Era un video nomás como que pum, así, así, esto, por esto. Era por un video esto, para anclar a la gente. Sí, exactamente, para llevar gente y la gente vaya a mi canal, donde sí tengo un video que se llama ¿Por qué no debes liberar los peces de tus acuarios en mm -hmm. los ríos y los lagos? Que fue la causa principal que ocasionó este desequilibrio, ¿no? Hubo personas que tenían a su pez exótico, lo compraban para su pecera, para su acuario, pero crece. Cuando está chiquito está curiosito, ¿no? Sí, ¿qué? Pero ya cuando tenías un animal así en una pecerita, digamos, de 38 litros, pues ya no cabes, ¿no? Y como sí. duraste mucho tiempo con este pez, pues no lo quieres matar, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la gente? Pues lo iba a tirar al río. Lo iba y lo tiraba culpa, al, ¿no? al canal, al río, sí. a la laguna, ¿no? Y sin querer, queriendo, es lo que pasa, pues ellos no sabían el problema que estaban haciendo, ¿no? Como te digo, este ya tiene como 15 años aquí eh, haciendo su, su desequilibrio, ¿no? Y este sujeto, el sujeto que, los pues que me hizo el hate, el video ahí, el dúo de, de puro hate, eh, pues dice eso, porque yo digo, no lo tienes que regresar, es un delito, y este sujeto me empieza a decir... Nah, que no seas mamón, güey, no mames, güey. Como es un delito, Sí, si como un, un, un delito, güey, es un ser vivo, güey, lo tienes que dejar vivir, lo tienes que dejar vivir, es un ser vivo. Y pum, ahí fue la gota que armó el vaso contra él, ¿eh? uh -huh. Porque como que este video era viral, él lo quiso agarrar para, sí. hacer, para hacerse más likes o más seguidores y le salió contraproducente. Porque. Lo empezaba. Empezaba a lo, romano, sí Sí. Que saludos al güey. <laughs> no, la neta no me acuerdo cómo se llama el sujeto <laughs> Rodríguez. No, no me importa. Sí, man. Rodríguez tenía algo así. Pero fíjate, la última vez que me metí a ver, creo que, que fue cuando me hizo video Wikiseba, porque incluso hasta Wikiseba, ¿no? Wikiseba es uno, sí. uno, uno de, es de los Chile divulgadores. Hicieron, ¿no? Sí, sí, es chileno, es uno de los divulgadores, eh, digamos, en el ámbito biológico más grandes de aquí de, de América Latina, ¿no? Este, Él también hizo un video, ¿no? Y yo miré así, así, me metí a ver el canal del sujeto este, pues dije, oye, es. Pues güey, que Seba tiene más del millón de, de gente Pues si es como que quieras o no, en TikTok Pasa mucho eso, ¿no? La guerrita de los Seguidores, ¿no? Uh -huh. La guerrita eh, si tú, si tú, la persona El influencer dice algo así, así, así eh, Mucha gente va y te defiende Contra el que te está agrediendo, ¿no? Y yo dije, oye, pues voy a ver cómo, 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 qué onda con este vato Y me metí a verlo, yo me sí. acuerdo que la cuando me hizo El video el dúo, me metí a ver Él tenía 8,000 mil seguidores en, en TikTok ¿No? Tenía ocho mil y, y pues ahí tenía el video, ¿no? Este, no le comenté ni nada, yo. Ahí, y esta vez, cuando me hizo el video del se me dio la curiosidad de entrar a ver qué onda. Dije, porque dije, este Wikiseed tiene muchos seguidores. Dije, de seguro, uh -huh. más de alguno. Fue le pegó una regañada a este sujeto, ¿no? Este. Y me metí y miré que ya no estaba el video. O sea, ya lo había borrado el video. Y miré los seguidores. Tenía 5000. Ok. O sea, bajó. Sí, ya lo, lo... sí, canceladísimo, ¿no? Sí, o sea, bajó. Pues o sea, él tenía mil seguidores en TikTok. Y mucha gente lo dejó de seguir, ¿no? O sea... Pero por... ¿qué tipo de contenido subió? ahora era acá, alguien No, era... Random, Nomás ¿sí? me acuerdo que su contenido era acá, random, sí. Pero sí agarraba muchos videos así como virales y hacía dúos. Pues les hace dúos, pues, para ganar más, más seguidores. Sí, pues es una táctica que utilizan... que sí, utilizan pues... muchos, ¿no? Este... Pero pues ahí, fíjate, lo agarró y no, no, no... O sea, lo que hizo, pues, fue contradecirme, ¿no? A lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y, pues, como te digo, el gremio salió, pues, a la defensa, ¿no? Ajá. El y gremio. el gremio ahí buscando también carnita, ¿no? De cuál, de sí, cuál pues, comer, pues, sí. ya aprovechando, ¿no? Exactamente, sí. Pues, como, como te digo, incluso, ¿no? Ya eh, cuando me di cuenta que divulgadores que son más grandes que yo, pues, que tienen más alcance... Haciéndome el video, ¿no? Haciéndome acá el... El análisis. Sí, pues, así, de... haciéndole un video al, al otro compa, ¿no? Haciéndole así, corrigiéndolo, pues, dije, ah, no, pues, este video está viral. Y, de hecho, creí que ya no se iba a hacer más viral porque... O sea, eso, ese video viral ya tiene como unos 20 días que estaba sin su viralidad, pero ahora me, todavía se sigue haciendo Empezó más viral. Todavía. Sí, cuando este compa me hizo ese video, ¡pum! fue como el segundo levantamiento hacia arriba, pues... así. <laughs> la ves? Qué elegante. We. Algún día, ojalá uno de estos videos truene como alguno de esos, pero que no sea por los malos motivos. <laughs> pero sí, ahorita que comentas lo de las especies invasoras. ¿Cuál es, o sea, cuál es el, 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 el impacto que tiene, por ejemplo, el fin de una especie? ¿O, o, o eso es, el fin de una especie es el, espe, el, 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 ¿cómo se puede decir? O sea, ¿el impacto prim, primero que tiene cuando hay una especie invasora? ¿O, o sucede que se mueve y, y alteran esos ecosistemas a los otros? O sea, no, ¿cómo, ¿cómo es el movimiento ahí dentro de, de, de esa invasión? Pues el impacto, invasión? el impacto de una especie invasora, normalmente, el problema es que puede haber especies invasoras, digamos, especies exóticas, pero algunas no se hacen invasoras, ¿no? Eh, pero cuando eh, digamos el ambiente, el ambiente donde esta especie se libera, esta especie exótica, Exacto. es favorable para ella, eh, la especie este, tiende a hacerse un invasor. ¿no? Aquí en este caso, el pez diablo, ¿no? otra vez volvemos con él, y pues Plecostomus. Aquí en lo que es América, no tiene ningún. Aquí en la parte norte de América, perdón, porque él es del Amazonas, no es la parte sur de América. Sí. Pero aquí en la parte norte, él no tiene un depredador natural. O sea, ese pez, no sé si te ha tocado verlo. Lo agarras, ese pez, y sus escamas están bastante fortificadas. O sea, su piel es durísima, ¿no? Porque está adaptado está para vivir en, en el río Amazonas. Donde probablemente... Haya ex, condiciones haya, más. A, a él tendrá una protección muy fregona. Pero allá en el Amazonas sí hay depredadores. Uh -huh. Que aún así, digamos, ahora sí que como decimos aquí, se la, se la pela, ¿no? Con, sí, con todo y, sus, y su armadura potente allá. Porque allá es donde es él, pues donde hay un equilibrio. Uh -huh. Un equilibrio ecológico donde... Él hace esto, el otro llega esto, es una cadena trófica, así se le llama, ¿no? Okay. Se le conoce como cadena trófica, pero más común y más fácil, digamos, simplificada, cadena alimenticia se le llama también, ¿no? Este, entonces, perdón. llega este acá y en no condiciones, él es el, el que manda, el, ¿no? ¿no? No, no el que manda en sí, porque no es un, digamos, un depredador, no es, no es, no es depredador, sino okay. que, sino que eh, de hecho, es herbívoro, es un, es un pez herbívoro. Él, como te volví a decir, él absorbe la comida, ¿no? Por eso le dicen limpia pecera. Porque en veces que tu cristal de tu acuario o pecera está como verdecito, que es el alga que sale naturalmente, ¿no? Es un, un, una especie de alga que sale pegada a la pared de la pecera. Y este pez, cuando pasa por allí, se la, se la come. O sea, la, la absorbe, ¿no? Literalmente y te deja el cristal, pues limpio, aunque pues es poco lo que limpia, no, o sea es como que más el nombre, no, el nombre, el nombre es y porque está pegado, pues sí, está pegado y llega todo el pesado y se le hace impresionante a las personas ver pesa ahí pegado al cristal, no, sí, como te decía, a todos en algún punto nos llama la atención la biología, sí, sí, tiene una ventosa, no tiene como una especie de ventosa su donde como come pues, bueno eso mismo él lo hace en el suelo de los de los ríos, de los lagos y existen muchas especies de peces que dependen de eso. Mm, aparte de que se come su comida De los peces endémicos eh, También hay, existen muchas especies de peces Que, digamos, para en su reproducción Tienen huevos, ¿no? Y los huevos los dejan en el suelo okay. Digamos, los dejan en el suelo ahí. Eh, y este pez es como una aspiradora, ¿no? Pasa arrasa Y arrasa también con muchos huevecillos de peces Que a lo mejor tienen un, digamos, más valor Que él aquí, porque de hecho El hipostoma plecostomo, quitándolo de que es especie para la pecera No tiene ningún valor aquí en México Pues, okay. lamentablemente no lo tenemos en nuestra gastronomía, ¿no? Se podría tener en la gastronomía. Se puede comer, incluso ahí en los comentarios yo miraba que por ejemplo okay. para Tabasco, en Tabasco sí se lo comen, ¿no? En Tabasco okay. hay personas que sí se lo comen y yo les ponía no pues eh, ojalá este ejemplo lo tomen para acá, para para sí, toda la parte del norte, norte de México, ojalá. De hecho, fíjate, tengo planeado hacer un video en el que me voy Comiéndote. a comer, ah, no. me voy a comer me como uno... Como el pez asesino, aquí. Sí, voy a hacer un video en el que me voy a comer uno dando el ejemplo. Sí, para que ojalá, ojalá empiecen las personas a... Sí, aparte que los pueden vender como que el pez exótico, ¿sabes? Sí, sí, este... Sí, y... tiene esa por... ese, ese espacio, esa oportunidad está ahí disponible. Sí, tam también he mirado, fíjate, videos así de, de noticieros o, o así... de diferentes estados de aquí de la República. En el que hay como... Diferentes ideas que tienen... Como por ejemplo hacer este pez, hacerlo harina, ¿no? Ok. Hacerlo harina, agarrar muchos de estos peces... Y ponerlos a secar y hacer harina de pescados Para hacer... Estas, ¿cómo se llaman? Estas piecitas de pescado empanizados, ¿no? Que uh -huh. venden en, las, en los supermercados. Pues, sí. Este... Y hacer eso, pues. Hacer eso... Como un pan molido, pues, pero sí. de pescado. Sí. O pues es que de hecho el... Nuggets se llaman, nuggets. Las nuggets están sí. hechas de harina de pescado. Por eso tú las pruebas las de pollo pues están hechas de pollo no, pues las de sí. pescado, las pruebas y saben a poquito pescado, ¿no? Uh -huh. Y tienen el empanizado arriba, están soft, media frita, ya tú nomás llegas y las y las frías, ¿no? Las terminas de freír. Este, podrían hacerlo de esa manera. Estaba leyendo yo no que en... ya tenían esa idea los empresarios, pues muchos empresarios. Y pues estarían sacando recurso y estarían ayudando, digamos al pues al medio ambiente, ¿no? Aquí en el aspecto ecológico. Eh, incluso también croquetas para gatos, ¿no? Porque okay. recordemos que hay croquetas para gatos de sabor pescado, ¿no? Hacerlas con eso. Sí, tiene muchas aplicaciones, ¿no? El, el, el lidiar con este espécimen. Sí, sí, de hecho sí, como te digo, es un, es un problema pues bastante grande, pero que esperemos y tenga pues una solución de aquí en, en cinco años, ¿no? Pero ¿cuáles serían los peces que sí aportan algo? ¿En qué sentido Mira, aportan? O sea, que que eh, funciona ese rollo? Por ejemplo, pues existen muchas, aquí en, en nuestros eh, cuerpos de agua <coughs> pues tenemos a diferentes especies de mojarra, ¿no? Las mojarra normalmente le llamamos a las a las especies que, nos, que se consumen, ¿no? Como la tilapia. Que incluso la tilapia es invasora también, ¿no? Ok. La tilapia, ese pez que consumimos bastante aquí, es una especie africana, ¿no? No es, es ni siquiera de aquí. Pero a diferencia, fíjate, pero a diferencia del plecostomus, que es invasora, la tilapia también es una especie invasora. De hecho, vas a cualquier canal, a cualquier río, y vas a encontrar tilapia. La tilapia, si sí no la comemos. O sea, por lo tanto... Este, pues es, digamos, una especie invasora a Que al que final de cuentas, pues tiene un propósito, digamos, monetario, ¿no? Sí Aquí Y tiene este, un control también Tiene un control, o sea, porque de, en sí el depredador eh, 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 Tiene muchos depredadores, ¿no? Eh, reptiles, yo he mirado Estas culebras arroyeras se las comen eh, Las águilas pescadoras Los martines pescadores Muchísimas aves, incluso mamíferos, ¿no? Este, núteas, los mapaches Es una especie, en cambio, el pez diablo no tiene ninguno, pues Sí, sí. O sea, si ¿sí entiendes. No, o, sea, ¿no? está, o sea, está deliberadamente Sí, él está agusto, él, es, él vino aquí, está en los, en los cuerpos de agua para reproducirse sí, y comer. A ma. gusto la vez. Sí, pues, o sea, y dijeras que hacer, tú, dijeras tú, decir, ah, sí, pues el humano, ¿no? El humano llega de aquí, de América guay, guay, y calabón. lo Y lo echa otra vez al... Sí. Y desafortunadamente lo devuelven. Los únicos personas que no lo devuelven, fíjate, al, al cuerpo de agua son los pescadores, ¿no? Los pescadores que ya se dieron cuenta de, de este el problema. Impacto que está sí, de este problema. Y ellos que lo... esa sería una de las cosas que beneficia que no estén invadiendo a las otras especies, ¿no? Que los pescadores consumen de ahí y, y regulan con otros también consumos de los mismos eh, ejemplares que hay. Sí, de los ejemplares. Eh, bueno, eh, el, el, el reflejo monetario sería ahí como que el impacto primero. Sí, y ya viene el ecológico, porque va a afectar a muchas especies que pues se está alimentando de sus de sus crías, ¿no? De sus huevecillos, este, y del alimento, que es de las crías, de las peces autóctonos de aquí, ¿no? Le está quitando el, el lugar, es pues, eh, no lo vayamos tan lejos, pues es como lo dice el nombre, uno, un invasor, ¿no?